Vamos a xogar co público. Sí. Sí, aquí neste programa somos moi un poquito cabrones, e gustanos xogar co público. A cada un que sale a xogar con nós pagámoslle 8.000 euros, más ou menos. Ah, más ou menos, tampouco é esa. Pero a factura... O xogo é o seguinte, onde vas a participar tú. Así. A historia é a seguinte. Ajá. Tú estarás aquí tranquilamente na cama, podes poñerte aquí se queres. Eu colocoche... Este é o teu lado da cama? Este é o mi lado. Sí. Vamos ter un problema porque ese tamén é o meu. Temos un problema para dormir. Para outras cousas non hai problema. Ponte por aquí, mete culo para atrás aí se queres. Aquí. Aquí. Muy bien. A historia é a seguinte. Tú estás na cama... Sí. Ca túa parexa, co teu mozo, marido, como seña, vale? Van a ir entrando rapaces que collimos do público completamente ao azar. Intentamos coller sempre o máis tonto de cada casa, pero... Son bromas. Vai haber varios concursantes do público e eles van a estar na cama e nun momento dado van marchar ao baño. Pero van cometer o estúpido error de deixar o móvil sin bloquear na mesilla. Error. E tú vas a mirarlle o móvil. Eso non se fai nunca, ¿verdad? Non se debe hacer. Non se debe hacer. Si non te quere llevar disgusto. Si non te quere llevar un disgusto. Este é o móvil da túa parexa e vai pasar algo. Él terá que poñer a mellor excusa para o que tú lle digas. Vale? O que ponga a mellor excusa ganará o premio gordo. Sabemos. O premio é brutal. É brutal, pasa que... Bueno, bien. Preparada, vamos co primeiro, sí? Vamos. Ponte en situación, estáis enamorados. Ay, tengo que estar en situación incluso antes de que venga. Estades vendo aquí, pues, a televisión, pues, calquera cousa. Estamos viéndola aquí. E vai chegar el. Son moi falsos, igual intentan darche un beso, como se meten moito no personaje. Tú aguanta, vale? Vamos co primeiro, sí? Enamorada? Estamos viendo a tele. Enamorada? Estáis enamorada? A tele. Vendo a tele previo al traqueteo. Primeiro pa dentro, por favor. Que ganas tenía de estar que estuviéramos juntos. Está, no sé si sin darte cuenta, estás yo tocando no, a rodillas. Pero muy poco. Bueno, ahora llega un momento que él va al baño. ¿Qué te llamaste? Lucas. 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 ¿Por qué? Bueno, está bien, Lucas. Está bien, Lucas. ¿Cómo se lo mismo? Lucas, va al baño. Dime, tiene bueno, que ir al baño. Cariño, voy un momento al baño. Vale. Vale. Voy a mechar también, ¿no? Vale. Lucas vai ao baño. Que haga lo que quiera. Parece que dudaxe non sabías que o baño estaba ali, ¿no? Vale, vale. Lucas vai ao baño e mensaje. E ela moi forra, iba a decir. Mira yo un mensaje. E agora volve Lucas. Aí ve. Chega Lucas. Quieto, para. Vamos a ver, Lucas. No tengo las gafas, pero se me ha ocurrido entrar aquí en este teléfono. Y sí, sí, y tenía una cosa que dice, más o menos, una cosa así como que... Cariño, qué bien me lo pasé anoche. Estás hecho un tigre. ¿Cuándo repetimos qué? Iba a decir qué carayo, pero bueno, no sé, se puede... Eu non o conozco personalmente, pero que carallo podes dicir? Que carallo significa isto? Atención, excusa de Lucas. Bueno, nada, cariño, eso foi onte que quedamos cos amigos e tal, estuvemos botando unhas partidas a FIFA e pasámoslo genial. Pero que FIFA? A Play. FIFA, un tigre... A la FIFA. Permite, me pongo. Nos vamos. Cariño, que bien me lo he pasado ayer a la noche. Cariño. Os amigos do FIFA non dicen. Tigre, tigre. Manolo, que nos levamos moi ben con él, hombre. Estás hecho un tigre. Mañana repetimos. ¿Eh? Claro, mañana volvimos a quedar a 7 para xogar outra vez. Claro, bien, ven para acá. No, no. Tú a Lucas apláudele lo que quieras.
Pero a mí, Lucas, no, que no me la mete, que lo veo, Vamos con lo siguiente. De verdad, felicidades. Vamos a ver, Lucas, yo te lo agradezco. Fatal, está muy bien y te aplaudo y todo, pero... Vamos, quédate, no me ha colado esto. Hay que buscar al ganador. Vamos con segundo. Dejamos el móvil en la mesilla. Un aplauso por segundo. Amigo, chega y chase. Bien. Pena que te vaya a dar ganas de mechar ahora. Pena. Que fue chejar. Ya notas tu inflamación. Un momento, baño, vale. Vale, señora. Vale, vaya, vale. Perdón, ¿cómo te llamas? Santiago. Bueno, ni para ti ni para mí, ¿no? No, Santiago, vaya al baño, vaya a mechar. Ten buena pinta este de Santiago, que si tú también. Tal, pero. Sonó móvil. Vamos a ver qué pasa con Santiago, que está tranquilamente mechando. Santiago. Y no móvil. A ver. Ahí aparece el siguiente. A ver. A ver si me voy a liar. Es tremendo, no funcionan los dedos. Qué fuerte. A ver, sí. Estas cosas de los dedos, a veces lo que mejor funciona son los dedos, pero no siempre. Te decía para evitar líos. Ahí va. Ahí está el mensaje. Llegó un mensaje y entra Santiago. No me echarías ahí en el plató detrás, ¿eh? Es una película, ¿eh? Es una película. Mira, Santiago, ni te seques porque te vas a volver a mear. ¿Qué pasó? Te vas a volver a mirar. Vamos a ver, ¿qué significa esto de que Faltan cuando sábana, ella se marche, hazme una llamada perdida? Llamaré dos veces al timbre para que sepas que soy yo. Ahora sí que te vas a mirar. A ver. Es cierto que hemos pasado mucho tiempo juntos. Disfrutamos como a todos. O no, eso era muy bonito. Pasamos momentos realmente bellos. Pero... tengo una moza. ¿Pero qué quieres decir? Lo nuestro era algo imposible. ¿Que ya se ha acabado? Pero si llevamos poco tiempo. Ya estaba animada. Le hago media vida. Porque bueno, ¿por qué? ¡Oye, Santiago! Muy bien. Hombre, este por lo menos no ha puesto excusas. Ha dicho... Bueno, pues media vida. Cuando son tan jóvenes, media vida son 10 minutos. No chidi chigueo que trajemos a un más tonto de cada casa. Vamos con tercero. Venga, aplauso por tercero. Qué idea del tiempo. Ya. Vas a mechar, ¿no? Mala, espera, antes de ir a mechar, ¿cómo te llamas? Víctor. Víctor, va a mechar, va a que tengo ganas. Estamos límites. Este... Víctor tiene problema de próstata. No. Ya venía meándose. Y no me feo. No era feo. O pasa a costar tan cerca. Pero a mí no me dijo. Vamos con Víctor. ¿Sona o móvil? Yo no tengo suerte con los hombres. Y a ver qué fijo Víctor. A ver qué meteo a pata Víctor aquí. A ver. Ah, Víctor, claro, es que yo al no ver, pues claro, es como la que no sabe es como la que no ve. A ver. Anterior, creo. Sí. Ahí está. Falló un micro porque me tengo llamado una teta este de aquí. No, en serio, sí. Eso me llevo. Porque la factura ya me ha dicho esta que Víctor acaba de mechar. Acaba de mechar, Víctor. Ahí ven. Deixache cisterra, deixache enganchada. Dale para abajo que deixache. Quedó enganchada a cisterna. Que no, no, que le dé. Vamos con Víctor. Que le dé. Víctor, ¿sabes una cosa? Te lo voy a. Vamos. O me pagas lo que me debes. O le digo a tu mujer en qué te gastas el dinero. Vamos a ver. ¿Pero qué excusa tiene esto? Vamos a ver, Viviana. Víctor, no me andes con tonterías. Estás Viviana, dando una importancia que no tengo. Estas cosas no son para
para andar. Esos son os regaliños que chiva a facer, eu. Que regaliños? Estaba esperando para darche unha sorpresa, e agora ven aí. Unha sorpresa de que? Fastídiame esta sorpresa. Tiñeche comprado unhas cousas e tiñe que pagalas. Que cousas en concreto? Bueno, é sorpresa. A sorpresa non se pode, xa sabes. Por favor, Viviana, estas cousas... De verdad, esto... Fíjate, me lo estoy creyendo. Esto... Desde luego... Será la gana. ¡Es maravito! Sí. ¡Bien, bien! Vamos con último, Viviana. Ajá. Vamos con último. Dejamos el móvil aquí. Vamos con último concursante. ¿Qué? ¡Hola, Renato! ¡Vale! ¡Oh! ¿Cómo te chamas? José Antonio. ¿Eh? José Antonio. José Antonio. Sí. Todo junto. Sí, todo junto. Sepáralo. De José Antonio. José Antonio. Antonio. Vale. Bueno, como siempre, José Antonio va a mexer. Buen momento, baño. Bueno. ¡Aplauso para José Antonio! ¡Qué cabrón, eh! José Antonio es el más cabrón y el más listo. Como fui... No, no, como fui último, estuvo tío fijando, me llevó a llevar un móvil. Viviana, ¿puedes ponerte de pecha? ¿Cal merecería, según ti, o premio dos 200.000 dólares? Hombre, realmente... Muchísimo nombre. Víctor, Lucas, Santiago... E logo tú que eres, logo. ¡Ah! José Antonio, José Antonio. José Antonio. José Antonio, José Antonio. José Antonio, Lucas, Santiago de Vich. Vale, vale. ¿Quién crees que merece o premio? Bueno... ¿Quién deu a mellor excusa? ¿Quién oficio mellor? Bueno, excusas han estado regulares, a mí me han gustado casi todo. Pero yo me parece que el más pavilado. Perdón, antes. Estaban falando de xente... Bup, cou... Estamos por ahí, ¿no? Preparados, preparados. ¿Quién? Estoy en, entre los dos últimos, pero yo creo que José Antonio es el más espabilado porque por lo menos me evita el disgusto. ¡José Antonio ganó! ¡Gracias! ¿Puedes ir por ahí? No me ha dado ningún sitio, gracias. ¡Enhorabuena! ¡Qué contento va, eh! Este... Un disgusto a tiempo, si se puede evitar. Qué contento va José Antonio con su premio, ¿verdad? Ha tenido él esa cosa de decir esta, no le voy a dar yo un disgusto. Viviana, muchísimas gracias por estar aquí hoy pintando a Mona en Land Rover. Gracias por venir a divertirnos, a pasarlo bien con nos. Fue un auténtico placer tenerte aquí. La semana que ven a Mario Vaquerizo, yo contaré... Por el de mí te fuiste, ¿sabes? ¿Sabes si prefiere agua o cerveza? Va a ser temo ya dos cosas por si acaso. Va. Va. ¡Aplauso grande para Viviana Fernández!